al atardecer de los distintos paisajes a través de la ventana, eleva el espíritu a un particular estado. Logra que el viajero se pierda en la esencia del viaje sin importar demasiado cuál sea el destino. Esta es la historia de mi viaje en tren mientras voy creciendo. El proyecto del Jardín Roque Noceto durante el presente año ha sido un aprendizaje con un viaje incluido, donde el descubrir fue todos los días, destacando la capacidad de asombro de nuestros niños. Seguramente con sus fantasías irán pintando a su manera su paisaje. Y a nosotros, las docentes y padres, nos ha tocado ser acompañantes en este precioso, precioso viaje. Buenas noches, señores pasajeros, bienvenidos a bordo. Siendo la hora indicada del día 12, sábado 3 de noviembre de 2018, nos subimos al último viaje del Jardín de Infantes número 183 Roque Noceto. En breves instantes partirán con destino a un territorio desconocido, lleno de sorpresas y con diferentes estaciones. No se preocupen si durante el viaje se cruzan emociones como cosquillas, nostalgias, ataques de risa o llanto. Suele ser normal. Solo respire profundo y deje todo en manos del maquinista. Y ahora sí, nos preparamos. Señoras y señores, con ustedes las maquinitas, nuestras señoras. Señores pasajeros, el tren está arribando a la segunda estación.
El niño también aprende a través de su cuerpo en movimiento. Todo conocimiento y aprendizaje parte de su propia acción sobre el medio y los demás. De aquí la importancia a que lo conozca, explore y lo vivencie. Los alumnos de la Sala Verde se invitan a disfrutar de la estación Mirar, Mirarse, Descubrir, Descubrirse. Thank you.
Trabajar con los niños frente a la realidad actual que nos rodea es maravilloso, generando actitudes de cuidado y respeto y pensando siempre en un lugar donde crear, soñar y jugar sea posible. Los niños de Sala Naranja se encuentran en la estación El Bosque de las Preguntas y Respuestas. Oh,
digamos, los cuentos tienen muchas vidas, muchas situaciones en las que pueden ser explicados, interpretados, leídos, releídos, conquistados y vividos. Los cuentos nos transportan a otros mundos y nos preparan para la aventura. Atravesamos por las tertulias dialógicas y literarias y en el marco de la estación, en la ciudad de los cuentos, los nenes y nenas de Sala Celeste viajan de la mano de Alicia al mundo de las maravillas, donde, entre otras cosas, descubrirán que no hay nada que pueda apartarlos del deseo de su corazón, no hay nada que venza la fuerza de una ilusión, no hay nada que impida que un sueño pueda cumplirse. Thank you.
dejes de soñar. La amistad es un sentimiento compartido que va madurando y haciéndose cada vez más sólida con el paso del tiempo, viviendo nuevas experiencias. Desde pequeños, los niños van formando una idea del sentido de la amistad, al compartir juguetes, jugar con otros, al guardar un lindo secreto, los chicos van aprendiendo a ser buenos amigos y la importancia de ellos en la vida. La amistad es un valor que, como tantos otros, no se aprende con solo mencionarlo. Se vive en lo cotidiano. Arribaos juntos entonces a la estación Amistad, y como podrán afirmar que el que tiene un amigo, tiene un tesoro.
gente que está parada, la gente detrás no ve, así que por favor. Y está sentada, bien entrada, por favor, ¿eh? Thank you.
Nuestro mundo está lleno de colores. Se combinan, se entrelazan, se mezclan, se funden y lo podemos apreciar y disfrutar en la gran obra de arte de la vida. Ahora, ¿es posible poder mostrar a otros el modo personal de ver y sentir el mundo, donde se reflejan nuestros sentimientos particulares, emociones, fantasías e imaginación? Sí, claro que es posible. Los niños de sala de 5 encontraron al llegar a esta estación la combinación perfecta, el ambiente en el que viven y el arte. En este laberinto de colores, cada uno pudo explorar sus propias capacidades, adquirir autoestima y seguridad, descubrir nuevas formas de expresión, convirtiéndose en grandes pintores y utilizando muchos colores que fueron conociendo, explorando, conectándose con su propia interioridad para reflejar en sus obras de arte el ser únicos e irrepetibles. Avanzar, jugar, cada hora es por tu
Ustedes saben que esta es la despedida del Jardín, ya luego comenzará el primer grado. Esta será la gran postal, la gran foto que quedará para siempre, les recuerdo.
más lindos infames, más fuerte serás. Soñemos juntos. Todos los corazones. No dejen de aplaudir, ahí están estados. Chao.